De mañana, Sócrates, Mercedes, estamos de vuelta. Sócrates, estamos de vuelta. Y vamos a saludar a Carolina, que se suma al programa en este momento. Buenos días. Señores, apáguenle el micrófono a Sócrates. Buenos días a todo el equipo. Cuando él se ponga de impertinente, ponga a pie. ¿Qué es la pregunta que me haces? Hay una vacante en el asunto de los comedores públicos. Paga 300 mil pesos. Ah, pero será un buen trabajo para de ti. De compra claro. De plata. ¿No? Muy bien. No, bien no. Tú no trabajas por 300 mil pesos. ¿No? Claro. Miren, dos. Miren, nos acompaña doña Altagracia de Vargas. Claro, porque no ella se viene, trata. Ella viene a nosotros porque es parte de los organizadores. Es una marcha que se hace regularmente acá en San Francisco de Macorís en apoyo a la lucha contra el cáncer. Con ella vamos a conversar acerca... Una de las tantas actividades que doña Altagracia apoya y participa activamente. Su actividad es eso. Bien, doña Altagracia, buenos días. Buenos días. Agradecidísimos nosotros de que usted esté acá acompañándonos. Muy buenos días para todos ustedes. Para mí es un honor participar de este programa, así como tan divertido y tan que nos alegra al comenzar el día. Qué bueno. Ella no ha visto lo otro. Usted va a tener que traernos la próxima vez un barejo para yo, porque lo tengo tan lejos usted, que no lo alcanzo. Pero dale gracias, Sócrates, que está un poquito a distancia. Como decía, como decíamos antes, un barejón, te agarro un barejón y te acabo, muchacho. Doña Altagracia, ¿cómo están las expectativas para el domingo? Bueno, estamos con mucha energía, con mucho brío, trabajando esta actividad que Dios mediante será la actividad que va a dar cierre a este mes de octubre a todas las actividades que hemos venido realizando. Esta actividad cumbre, yo le llamo nuestra caminata, que tiene como eslogan "Donando pasos regala vida", pues será el cierre. Y este año 2019 esperamos duplicar la asistencia que año tras año hemos venido teniendo en esta actividad. Toda la población franco-macorizana siento y veo que está muy motivada, porque en mi caminar son muchos los que se interesan por saber el horario en que vamos a salir desde el Parque Duarte, y noto que sí, que hay mucho entusiasmo. Nuestro hospital oncológico y esta especialidades. Es la promoción, con el perdón de Yaldara, esta es la promoción que está en el aire en este momento. Exactamente, ahí ven ustedes que vamos a tener invitados muy especiales, artistas también nuestros muy especiales, que estarán animando y divirtiéndonos con sus canciones. Como les decía, el Instituto del Cáncer y Especialidades del Nordeste, nuestro hospital oncológico, tiene una población de usuario muy numerosa, y esta población, la gran mayoría, carece de escasos recursos. Nosotros, como patronato, estamos en el deber, en la obligación de apoyar en las medidas de nuestras posibilidades a nuestros usuarios que carecen de recursos económicos. Por eso, año tras año, el mes de octubre, en especial, diría yo, lo dedicamos a muchas actividades, muchas de ellas sin fines de lucro, pero otras las hacemos con la finalidad de recaudar fondos para así poder dar la mano a nuestros hermanos, usuarios y pacientes de nuestro Instituto Oncológico. Doña Altagracia, ¿cómo se va a desarrollar esta caminata? ¿Qué cosas pasarán? ¿Se caminará, llegará a un lugar, saldrá sí, de un sitio? Bueno, exactamente. Explíquenos toda esa... Esta actividad, Dios mediante, este próximo domingo 27, a partir de las 8 de la mañana, estaremos en el Parque Duarte como punto de reunión para recibir desde ahí a todos nuestros invitados. A partir de las 8 de la mañana, punto de salida, el Parque Duarte, de 9 a 9 y media de la mañana, estaremos dando la bendición de apertura a esta caminata, que tiene una ruta bastante amplia y que nos dirigiremos directamente para culminar en el Campo Club San Diego de San Francisco de Macorís.
Por eso te invitamos, no te quedes en casa, ve con tu familia. Tenemos entretenimiento para los niños, para los adolescentes, para nuestros mayores, nuestros adultos. Va a ser un día de regocijo en San Francisco de Macorís. ¿Hasta dónde llegará la caminata? Sale del Parque Duarte, dice usted. ¿Y llegará hasta dónde? Hasta el San Diego Campo Club. Doña Altagracia, San Diego. La colaboración, ¿de qué manera lo pueden hacer los ciudadanos para la compra de los suéteres? Sí, tenemos varios accesorios de venta, suéter, pulsas, gorras, etcétera. Son muchos y están ya en lugares específicos como Palmares, entre otros lugares. ¿Puede decirlo? Para el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados y de Ingenieros, en el Hospital San Vicente de Paúl. En fin, son muchos los lugares. Y también personalidades nuestras que están vendiéndolo desde su casa y así sucesivamente. Para que la gente tenga una idea, lo que significa tener cáncer en lo que es costo, ¿en cuánto le puede salir a una persona común, corriente, normal, un tratamiento? ¿Y cuánto esperan ustedes recaudar para el oncólogo? Bueno, respondiendo primeramente a lo que es el costo de tratamiento para un paciente que esté padeciendo promedio, esta enfermedad promedio, realmente no tengo yo esa cifra, pero de que sí es muy costoso, lo es. Anteayer conversaba con una paciente que ya la consideramos sobreviviente del cáncer, y me decía ella que el tratamiento que van a aplicar, que le han venido aplicando a ella durante estos años, oscila en más de 1,500,000 pesos. Imagínese lo que es esta cifra para una persona que no tiene, vamos a decir, de Dios abajo, solamente la gracia de Dios. Nosotros tenemos la esperanza y nuestra expectativa poder recaudar, como todos los años, una suma que nos permita tender la mano a nuestros usuarios. Pero como le digo, se hace difícil. Pero gracias a Dios tenemos lo que es vía gobierno, vía salud pública, un departamento que colabora y que ayuda. Esa es una función específica del patronato en el oncológico, canalizar los medicamentos a estos pacientes que no tienen la facilidad de comprarlo, pero que tampoco pueden, yo diría humanamente, gestionar todos los pasos que hay que dar para lograr conseguir estos tratamientos. Una pregunta rapidito ahí, sobre la cantidad de respuestas que ustedes pueden dar allá en el oncológico o el flujo de personas. ¿Ustedes tienen la capacidad de hacerlo o está por encima de lo que podrían ofrecer o ayudar a los pacientes? Esto está por encima de la capacidad que tenemos como hospital, como patronato. Está por encima y es muy lamentable. Ahora mismo el Instituto Oncológico está trabajando con una población que sobrepasa diariamente en consulta las 300 personas. Imagínense lo que es personas que vienen de lejos, que hasta tenemos que proporcionarle en efectivo los dineros para costear sus pasajes de regreso a su casa. Por eso es que estamos llamando y tocando la puerta, el corazón de todos nuestros conciudadanos franco-macorizanos, para que se den cita, para que compren nuestros accesorios que estamos ofertando para esta caminata. Recuerda, tú puedes. Bien, gracias a la señora Altagracia de Vargas. Agradecemos infinitamente la presencia y las informaciones e invitamos todo el pueblo franco-macorizano para que se sumen a apoyar esta actividad, que es una actividad que va en beneficio de aquellos que no pueden enfrentar una enfermedad tan terrible y tan costosa como el cáncer. No, gente como Francis Amado pueden caminar nada más un kilómetro, no tienen que gozar ese. Claro. Yo lo he hecho entera. Completa, exactamente. La caminata es importante, pero el aporte también de la compra de los accesorios, las gorras, los suéteres y
el botón. Sí, tenemos los botones, tenemos muchos accesorios, como les dije. Y esto usted lo compra y con esto usted está colaborando, está apoyando a nuestro Instituto Oncológico del Cáncer. Bueno, gracias, doña Altagracia. Gracias. Esperamos que las expectativas rebasen en esta marcha y pueda el oncológico recaudar mucho más recursos que lo recaudó el año pasado. Que así sea. Gracias a ustedes por recibirnos.